Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy me toca presentarles al héroe de Hanamikaze, Arataka Itō, el próximo 5 estrellas que va a venir y que muchos nos ha gustado antes de que saliera Shenhe. Desgraciadamente ya parece ser que todos nos hemos olvidado del pobre Arataka Itō debido a que va a salir la waifu Shenhe, pero bueno, el día de hoy nos toca hablar un poquito de él y mi joyo ya nos lo ha presentado hace unos días atrás de manera oficial. Así que vamos a hablar un poquito sobre lo que nos ha desvelado Genshin Impact de manera oficial y procedamos entonces al foro de Genshin Impact. Sean bienvenidos y vámonos para allá. Muy bien chicos, tenemos ahora sí en el foro lo que es Arataka Itō. Vamos a hablar un poquito del personaje, a ver qué nos tiene que presentar. Y pues bueno, aquí parece ser que va a ser mucha risa con el tipo, puesto que es un personaje muy alegre. De hecho, el actor que hace la voz es muy alegre al parecer. Tenemos lo que es Arataka Itō, ya, aquí en esta pantalla. Vamos a hablar un poquito de él. Como podemos ver, Arataka Itō, la voz de en inglés la va a hacer Max Mittelman. La voz en japonés la va a hacer Takanori. De hecho, de las dos voces que se han oído en el juego, la voz en inglés es la que más nos ha gustado, o al menos a mí, puesto que el tipo o el actor tiene bastante carisma, llamémoslo así. Va a ser un personaje de mandoble. Su afiliación es de la banda de Arataka Itō. De hecho, él es el líder. La constelación va a ser Taurus Iracundus, que básicamente Taurus, para los que no saben, es el toro, por eso lleva un toro en la habilidad. Y Iracundus, pues básicamente que es iracundo, o sea que se enoja muy fácilmente, aunque al parecer no es de ese tipo de personas que se enojan. Su visión va a ser tipo Geo, como podemos ver todo su diseño es Geo. Aquí trae en el pecho lo que es Suku Visión, que ya sabemos que obviamente es de tipo Geo. Es un personaje que inflige daño Geo, sobre todo gracias a sus ataques cargados, ¿vale? Su ataque normal y habilidad elemental acumulan fuerza sobrenatural que utiliza para ejecutar golpes de espada Kesaragi de manera continua, causando gran daño al enemigo. Cuando usa su habilidad definitiva, su capacidad de infligir daño aumenta, ¿vale? El personaje va a ser de afiliación tipo, va a ser de daño, va a ser un DPS, así que desde ahorita les digo que el personaje no es un soporte, se diseñó para ser un DPS. Así que vamos a continuar con una información. Bien chicos, tenemos lo que es las habilidades de Arataka Itō, las primeras dos, ya, o por así decirlo, el ataque normal. En este caso, el ataque normal se llama Héroe del Combate, que básicamente son 4 golpes consecutivos, como podemos ver aquí en la pantalla. Una vez que ya tienes esos 4 golpes consecutivos, al parecer se recargan, ya, y luego vas a poder, una vez que tengas ese máximo de acumulaciones, que son 5, vas a poder hacer un ataque cargado, lo que conocemos como mantener la E pulsada, para que él haga una especie de ataque cargado con el cual hace más daño. Como podemos ver, en los ataques 2 y 4 hace estas pequeñas recargas y una vez que ya las tiene, esas marcas en la espalda, pues entonces procede a hacer su ataque especial. Aquí vemos en el ataque 2 que hace una carga, en el ataque 4 hace otra carga y cuando tiene las 5 cargas forma como una especie de lobo en espalda, lo que parece, y hace ese ataque cargado. Básicamente esos son sus ataques normales y su ataque cargado. Ya en cuanto a los ataques normales, pasemos a la habilidad. Vale, aquí nos habla también de una habilidad elemental Exterminio del Mal, Embestida Taurina, que básicamente es lo del ataque cargado, si no estoy mal entendiendo. Y con lo cual, pues parece ser que va a mantenerse bastante tiempo en el campo, con lo cual hay que tener cuidado de que no lo maten. Le va a pasar algo similar a lo de Eula, solamente que obviamente les dejeo. Hay que tener mucho cuidado de ponerle un escudo a ese personaje, porque debido a esto, si realmente quiere sacar el potencial y es similar a Eula como aparece, ya está dando a entender la habilidad, debe de tener un personaje que le ponga escudo para que aguante bastante, si no se lo van a linchar rápidamente en el abismo. Así que pasemos a su segunda habilidad. Ok, tenemos la segunda habilidad de Arataka Itō, que se llama Exterminio del Mal, Embestida Taurina, que era la que aparecía al principio acá en el primer contexto. Ya, la cual decía que no se reiniciarían las secuencias de ataque de Arataka Itō. Esto al parecer no lo muestran como tal porque las muestran separadas. Pero al parecer el combo va a continuar mientras esté el torito en el campo, ¿vale? Este es como una especie de Pokémon, llamémoslo así, porque ya han inventado el chiste de Pokémon en el juego. Con respecto al último abismo, ha usado un equipo que lo han llamado así debido precisamente porque usa este tipo de habilidades. Bueno, en este caso, Arataka Itō usa a Ushio, el toro Akaushi, ayudante de la banda Arataki. Este torito lo que va a hacer es que como, por ejemplo, la habilidad de Mona o la habilidad, por ejemplo, de... ¿cómo se llama esta?
de Amber, ya que tiras un personajito, un Pokémoncito, si así lo quieren llamar. Todos los enemigos que estén en el campo van a ser atraídos o provocados por este torito. Lo que va a hacer el toro, obviamente, va a infligir también daño geo cada cierto tiempo. Cuando este muñequito es golpeado o recibe daño, es decir, recibe daño, pues le va a dar una carga a Arataquito, como podemos ver aquí. Podemos observar que ahí Arataki tira al osito, tira al torito. Cuando lo tira, como en la habilidad de Mona, hace un daño. Ya, cada cierto segundo hace un daño. Cuando golpea a alguien con ese daño geo cada 2 segundos, obviamente va a generar una carga para Taquito. Y cuando se vaya, va a generar otra. Por lo cual, probablemente va a generar dos cargas. Recuerden que Arataquito, en la primera, al usar sus golpes normales, genera dos cargas. Máximo en la habilidad 2 genera una. Y en la habilidad 4, en el golpe 4, genera otras dos. Entonces aquí ya tendríamos con el torito, pues si obviamente por lo general siempre les pegan. Le van a pegar una vez, más la vez que se vaya, ya son dos cargas, ya tendría cuatro. Recuerden que el máximo que puede tener Arataquito son 5, con lo cual lo veo bastante bien la utilidad de del Pokémoncito, de la habilidad de la E. Además, esta creación Geo, porque se considera una creación Geo al torito, va a heredar cierto porcentaje de vida en función de la vida máxima de Ito. ¿Esto qué quiere decir? Abusado. Aquellos que decimos que la vida no sirve para nada con estos tipos de personajes, pues bueno, hace que el torito aguante más tiempo en el campo, provoque más tiempo. Y si le sale esto, ¿qué quiere decir? Que si en los artefactos le sale vida, ya sea porcentual o vida normal, no es que le vayamos a subir vida al ataquito. Pero no desprecien esos estatus si le sale en un artefacto que salga con buenos estatus. Llámese, por ejemplo, que le salga un artefacto con probabilidad crítica y daño crítico, y que le salga, por ejemplo, con 3% de probabilidad crítica y, no sé, 25% de daño crítico, y los otros estatus, por ejemplo, le salga defensa y le salga vida, por ejemplo, vida normal, vida plana, unos 200 de vida. Eso se va a sumar en porcentaje a la habilidad de Ushio, que es la habilidad de Ito. Así que muchito cuidado con despreciar la vida en cuanto a esto. Si bien no va a hacer más daño por tener vida, sí que va a aguantar un poco más en el campo. Lo cual quiere decir que cada 2 segundos va a estar haciendo daño, otorgándole al ataquito más cargas. Con lo cual, obviamente, al final va a hacer más daño para ataquito. Si nosotros mantenemos pulsado la habilidad, pues obviamente vamos a tirar al torito a cierto rango, con lo cual puede pegar de manera más segura. Normalmente vamos a terminar pulsando la tecla, que se caiga el torito ahí y ya se fue. Pero bueno, está la opción de aventarlo como cualquiera de los otros personajes, exceptuando Mona, que Mona sí no lo puede lanzar. Mona lo lanza nada más directamente, que yo recuerde, lo lanza directamente al campo y ya. ¿Vale? Así que esto es la segunda habilidad de Arataki Ito. Bien, chicos, tenemos lo que es el ultimate de Arataki Ito, es decir, la última habilidad que puede presentar el personaje, lo cual me parece bastante bien. El kit, ya leyendo esto último, les puedo explicar de manera sencilla. Recordemos, la habilidad, el ataque normal en el ataque 2 y en el ataque 4, ya, es decir, el 2, perdón, lo voy a poner con números, el 2 y el 4, ya, el 2 y el 4, si los ponemos así, 2 y 4, le daban cargas al ataquito con las cuales hacía más daño y se le ponían en la espalda unas marquitas. Con la habilidad, ya, Ushio le va a dar dos más, ya, vamos a poner dos más aquí, ¿vale? Dos cargas más, ya. Ahora, con el Ultimate, en el ataque 1 y 3, ya, vamos a tener cuatro cargas máximas que va a poder tener al ataque Ito. Con lo cual, va a ser de manera sencilla obtener, pues, las cinco cargas máximas. Y supongo que las constelaciones también darán alguna forma de obtener cargas, con lo cual es mucho daño el que va a aplicar al ataquito. Otra de las cuestiones de esta habilidad es que todo el daño que haga al ataquito en su ultimate, todo se va a convertir en daño geo. O sea, vas a seguir atacando de manera normal, como pueden ver aquí en el video de prueba, ya, pero el ataque ya no van a ser ataques normales, van a ser todos considerados ataques de tipo geo, como algo como más o menos como lo de Raiden, ¿vale? Entonces, ese elemento no se puede cambiar por otro. Esto ya es algo que vienen poniendo casi en todos los campeones, ya últimamente, que no pueden cambiar a otro elemento como lo hace Raiden. ¿Por qué? No lo sé. En fin, imagino que les daría mucha otra ventaja. Otra de las ventajas que le veo bastante bien a este Ultimate, y algo que obviamente los geos no tenían hasta el día de hoy, contando que no lo tenía Noel tampoco, más bien Noel no lo tenía o nadie,
Son muy pocos los personajes que abusan de la velocidad de ataque, sin contar a Eula y sin contar a Jin, que son los dos de los personajes que pueden obtener velocidad de ataque hasta cierto punto o que se ven beneficiados de esto. Podemos hablar en este caso de que Ito va a aumentar, cuando active su ultimate, va a aumentar la velocidad del ataque, de sus ataques normales, con lo cual va a pegar más rápido. Si pegaba paz, va a pegar pa, más rápido, más o menos un ejemplo, ¿ya? Va a aumentar también en proporción a su defensa, va a aumentar su ataque. Ojito con esto, que entre más defensa tenga, más ataque también va a tener. Algo similar a lo que le pasa a este, ¿cómo se llama? A Noel. Aquí ya le puse lo. Y también sus resistencias elementales, resistencias físicas, se reducen en un 20%. Esto no lo tengo muy claro. Ya, me imagino que el personaje va a perder resistencia, lo cual no es guapo. Quitarle mucha resistencia a un personaje es malo. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas vas a recibir más daño. En el abismo, de menos resistencia tenga. Y lo peor, no solamente son elementales, sino son también físicas, con lo cual. Parece que no es nada, pero esa resistencia le puede venir mal a Arataquito. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Necesitamos un personaje que le permita poner escudo sí o sí a Arataquito para cancelar esta negativa habilidad o negativa, ¿cómo decirlo? Negativa cosa que se le agrega a el uso del ultimate. No tiene bien explicado. No sé si es que le reduce la resistencia a los que les está pegando. Porque nada más dice, todas sus resistencias elementales y físicas se reducen en un 20%. Si esto se reduce para él, uff, agárrense. Porque viene mucho daño que va a recibir. Parece que no es mucho, pero recuerden que, por ejemplo, Zhongli baja 20% de resistencia elemental y física a los enemigos. Y es un daño brutal que les puedes meter. Si esto le pasa a él, es un daño brutal que vamos a recibir. Así que mucho ojo los que consigan al Arataquito por esta parte, ¿vale? Vamos a otra información. Bien, chicos, tenemos la historia del Arataquito. Si se preguntan por qué me estoy riendo, es que lo que cuenta básicamente es un chiste, ¿vale? Nos habla aquí en la historia que básicamente Ito, pues es un personaje que se la pasa todo el tiempo holgazaneando, pero que así como Yoimiya, tiene mucho aprecio por los niños, ¿vale? Se pasa jugando con los niños. También es considerado un desempleado por el shogunato, ¿ya? En algún momento en la historia llegaron unos tipos a verlo, de la Comisión Tenryu, los que se encargan de ver qué carajo pasa en Inazuma. Pues básicamente lo vieron jugando y le preguntaron, ¿y tú qué haces, peludo? Y él les contestó, no, pues yo hago esto, ¿vale? Y lo consideraron como un personaje que está desempleado. Pero realmente no está desempleado. El chiste es que realmente la condición exacta de decir de Arataquito es que trabaja un día y descansa tres. Es un súper trolazo, mi compa. Con lo cual, la descripción correcta sería 75% desempleado. Para los que no entendieron el chiste de 75 desempleado, recuerden que son cuatro días. Uno que no trabaja, perdón, tres que no trabaja y uno que trabaja. O sea que si nosotros sacamos el 100% de esto, pues solamente trabaja 25%. Por eso 75% de desempleo. Está bastante bien, recomiendo que lo lean, chicos. Está divertido, es una trolada, la verdad. Pero bueno, esa es la historia que nos cuenta Arataquito. De hecho, aquí lo vemos con su carita así de... ¡Oh! Valió madre todo, ¿vale? Así que vamos, y aquí el torito. Torito. ¡Torito! Vale, vamos al siguiente apartado, chicos. Vale, tenemos ok la voz aquí oficial de básicamente. Vamos a ver que el personaje básicamente es un troll en toda la palabra. Literal, el personaje nos habla aquí de quién básicamente es. Nos dice la voz, pero realmente no es la voz. Él nos habla más o menos de él. Aquí nos dice los títulos por los cuales puede llamarlo. Arataki, el más chistoso es el de Arataki, el que puede perder, pero no admite la derrota ni un poquito, ¿vale? También está, por ejemplo, Arataquito, el Oni experto de sumo. Arataquito, el orgullo de los Oni. Son sobrenombres que él se pone, ¿vale? Con los cuales tú les puedes llamar en la calle o así lo llaman en Inazuma, por decir. Aquí nos habla, por ejemplo, esto sí es un poquito asqueroso. Nos habla de una charla de peleas de escarabajos. Nos dice que los escarabajos comen sudor y lágrimas para volverse fuerte. Algo bastante asqueroso. Pero si lo vemos tras otro trasfondo, básicamente los escaradiablos son... son bichos que pues obviamente tienen mucha fuerza. Pelean mucho para sobresalir y volverse más fuerte, ¿vale? Aquí también nos dice una broma de que algo que decir sobre sus cuernos. Él dice que si después de cierto tiempo de verlo, puede ser que sus cuernos te parezcan aburridos. Pero al final dice que él va a hablar con su banda para que él se pinte los cuernos de arcoíris y se ponga unas luciérnagas para que brillen, así como una especie de arbolito de Navidad.
y la gente lo vea y diga, wow, qué bien te quedan esos cuernos arcoíris. Básicamente es lo que está diciendo en este apartado. Está bien, pero como ya dije, es un trolazo el tipo, la verdad. Vale, tenemos los secretos de Ito. Aquí básicamente Ito nos cuenta que él es un rufián y que no hace nada para vivir. Solamente también nos cuenta que para llegar al mes, o sea, para llegar a pagar pues lo que tiene que pagar, básicamente lo que hace es algunos trabajos pequeñitos como transportar mercancías, entregar documentos, ayudar con a atraer clientes. O sea, básicamente es un bufón el tipo, ¿ya? O sea, hace troleadas y por eso se considera malote, así. ¡Oh, soy un malote! ¿Ya? También nos cuenta que básicamente él es un personaje que hace tonterías, troleadas, se dedica a jugar con los niños, se dedica a jugar cartas, cómo se volvió pues, el jefe de la banda, básicamente por comer ramen de cabeza, hacer estupideces, por así decirlo, dormir con los ojos abiertos, tocar la armónica con la nariz, matar moscas con el pelo y básicamente eso es lo que se dedica a hacer el tipo, ¿vale? O sea, es como un niñito grandote, ¿vale? Comida que más le gusta, las paletas de caramelo, y te invita a una si tú quieres comer una paleta de caramelo, ¿vale? Realmente dice que eso te hace ver malote, o sea, se pone aquí el palillo, así. Uy, un puto malote. Así, así el ataquito. Está bien, parece ser que el personaje es divertido en su forma de ser, a pesar de que es un pendejote así medio perdido. Todo un chongli cualquiera. Tenemos ahora sí lo que es básicamente la página donde está la voz de Arataquito. La vamos a poner en este caso en japonés y posteriormente para que la escuchen en inglés. Arataki-ha no oyabun toshite, ore-sama no wa sude ni shihou ni shirewatatteru. Arataki, yui ga dokuson itto. Arataki, dohyou ki o itto. Arataki, onizoku no hokori itto. Arataki, onikabutomushi kentou shi itto. Arataki,札遊びの王一と、新たき負けてもいいが負けを認めぬ男の中の男一と、これらはすべて俺様の通りだだ。どれか好きなのを選んで呼んでくれて構わねえぜ。遠慮すんな。Vale, literalmente suena como un oni, ¿vale? Así que vamos a escucharla ahora en inglés. Beetle fighting, trading card games, spinning tops, kendama, hide and seek, you name it, I can play it. What do you say? Pick one and we'll have a little contest. Just make sure you're ready to get thrashed. Bottom line, never let the wind get to you, especially when you got a killer hairstyle like mine. Oh yeah. Ya. Bueno, esas son las voces de Arataquito. Pasemos al siguiente apartado. Vale, tenemos el tráiler de Arataquito, la presentación, vamos a ver qué nos habla. Thus the shogun had deemed the oni dangerous and dispatched its samurai to subdue them. After a fierce battle, the samurai defeated the violent oni and Wait, is this the right script? Anyway, in the end, humans and oni overcame their differences, and they all lived happily ever after. Oh, what a circus. Now that's what I call a good show. Yeah, boss. The Arataki. Ah, son su ayudante. Mira, toma. My lord, look backstage. Oh, 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 yes, oh. Entertaining. Lol, hermano de Ayaka, lol. No. Nos spoilean, nos spoilean. Ah, quién sabe, chicos. Nada más es por hacerle al mame. Pero en fin, ahí está el trailer de Arataquito. Espero lo hayan disfrutado. Bien, chicos, para los que se estén preguntando, ¿cuál sería la build que debería usar Ito, ya? Posteriormente, antes de que salga, por si alguien pues obviamente lo quiere hacer, recuerden que él es un DPS main, es el que va principalmente. Obviamente su mejor arma va a ser la del banner que va a salir, de ahí la serpiente, que es la de pase de batalla, y de ahí la espada que se puede crear, la White Blind, que se puede crear en la forja, ¿vale? El set más recomendado y que obviamente fue prácticamente hecho para él es el de los artefactos. El que está el opulenta, ya, la roca opulenta, no recuerdo cómo se llama, que es el nuevo set que está junto a la Oceanida Electro.
¿ya? En ese dominio que nos da 30% de defensa y pues otros detalles más. ¿Qué elementos debe llevar? Aquí se los pongo en pantalla. Aquí nos dice cómo debemos armarlo. Ya sabemos que va crítico y probabilidad crítica, lo típico de un DPS. El mejor combo premium para Ito debería ser con Goro, Albedo y Raiden. ¿Para qué? Para que Goro saque el doble, saque el 40% de daño geo por crítico, 40% de crítico de daño geo, más aparte pues obviamente lo que tenga Arataki en su daño, más el daño que hace Albedo en área y pues obviamente la batería para recargar a todos ellos pues va a ser Raiden, ¿vale? El equipo free to play más fácil, debe decir Arataquito, Shangling, el Geo Traveler. Ojito con esto, el Geo Traveler que va a ser más o menos lo mismo que hace Albedo, más o menos. Y Noel. No sé por qué no meterían a Goro aquí, puesto que Goro, recuerden que si lo tenemos a Constelación 4, pues bueno, puede ser que vaya mejor que Noel en ese sentido. Se le pone a Noel, considero que se le pone a Noel, chicos. Porque recordemos que debe llevar escudo, ¿ya? En este caso... Goro le sube defensa, por esa razón no le ponen supongo que escudo. Y pues bueno, eso es lo que hay para lo que es la build o, DP, o, perdón, la build, o team de Arataquito. Ya si lo sacamos al personaje o no en el futuro, pues ya sabrán qué es lo que necesita. Y ya les hablaré más detalladamente de cada una de las partes de las builds de los personajes, ¿vale? Así que chicos, por aquí, voy dejando. Dicho lo dicho chicos, muchísimas gracias por haber visto el video. Espero les haya gustado la presentación de Ito, el héroe de Hanamikaze. Que realmente valga la pena este video y les sirva. Si quieren más información sobre Ito, me pueden preguntar y hablamos más claramente en los directos. Ya saben que para eso están. Si les ha gustado el video hasta aquí, muchísimas gracias por haber visto. Completo el video, espero que les haya servido. Salven a su princesa, echen muchas ganas a su vida. Estudien muchísimo, no dejen que nadie les diga que no pueden hacer lo que quieren. Y nos vemos hasta la próxima.